Vamos por parte, Virginia. Jarabacoa City, los míos están allá atrás, veo. Siento emocionado, contento. No pensé que esto iba a llegar tan rápido, en soberano, pero gracias a papá Dios, el esfuerzo y la disciplina. Bueno, pues, nos llevamos el primero. Vamos a ver, tengo dos más que faltan. Aquí hay una de Farruko y otra mío. Sí. ¿Puerto Plata? ¿Cuándo se lo va a llevar Farruko entonces? No, se lo vamos a mandar de un pronto con Baboni que está por ahí. Sí. ¿Ya hablaste con Farruko? Ahora le voy a escribir, le voy a mandar la foto y le voy a dar las gracias. Sí, no, está bien. Tu nombre va a decir. Tu amigo personal, Farruko. Escribe el WhatsApp que ganó. Pregunta. ¿Hay nuevas colaboraciones con otros artistas? Hay una colaboración, no lo puedo decir, porque tú sabes que trabajan con papeles y todas esas cosas. Pero espera, ¿internacional o nacional? Internacional, él es internacional. ¿Va a seguir en tu mismo ritmo? Claro, claro, sí. Con todo mete arcoíris. ¿Qué más? Estoy contento, me voy. Tenemos otra pregunta. Mi pueblo, Jarabacoa, claro que sí. Hicimos una fiesta hace un mes, Roberto, ¿verdad? Hace un mes estamos allá y se queda gente afuera. Vamos a hacerlo por parte. ¿Cómo? Repítela, Richa. Farruko le gustó el trabajo del merengue y entonces él dijo que quería cantar conmigo. No puedo decirla. También se me acercaron, sí. Gracias a Dios, sí. La próxima. Aquí. Telenor. Ala jaza, vimos una foto tuya con Tito Swing. ¿Quién? Con Tito Swing. Con Tito Swing. Oh, una foto. Una foto tuya. Hay personas que dicen que es posible que ustedes colaboren juntos, los artistas que canten ese tipo de merengue. No, eso hace como 3 años, esa cosa, esa foto, que yo hablé algo de él y iban a grabar, pero no se dio. ¿Es posible que se dé un...? Claro, claro que sí, con mi colega, con Tito, con Sujeto, con Omega, cualquiera. Claro que sí. La foto. Está trabajando. Vamos a hacer la foto, ya. Terminamos.